Por eso en el ejercicio de mis funciones, con el mando que ustedes me han dado de acuerdo a los estatutos, yo quiero ratificar en la primera vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela al compañero Diosdado Cabello Rondón para que siga al frente, al mando de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Solo me falta preguntarle si acepta la designación. Querido ¿usted acepta? Querido compañero, con las dos manos, a la orden del partido. Igualmente quiero ratificar al compañero Eduardo Piñate como secretario de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Extraordinario trabajo ha hecho Eduardo, te felicito Eduardo. Extraordinario, de verdad. Les digo lo siguiente. Miren, compañero, compañera, compatriota. Eduardo Piñate acepta la designación. Con las dos manos, presidente, claro que sí. Eduardo ha logrado algo importante. Tenemos muchas cosas que hacer, Eduardo, en la presidencia. Porque cada organismo debe funcionar en lo colectivo y en lo específico. La presidencia del partido tiene que funcionar como gran orientador ideológico, como gran orientador de la formación. Por lo menos la escuela del partido debería estar al mando de la presidencia del partido, para yo estar pendiente de los cursos, de los métodos y participar del proceso de formación ideológica, política, cultural, técnica. Pero con Eduardo hemos logrado una cosa bonita, que es nosotros emitimos todas las semanas un boletín oficial que analiza la coyuntura y que establece las directrices fundamentales. De gran calidad. Farruco, si uno leyera, ¿cuántos llevamos? 103. 118, presidente. Ah, guará, pues me quedé. 118 semanas continuas. Con calidad de lenguaje. ¿Qué es calidad de lenguaje, compañeros de la Dirección Nacional, compañeros dirigentes, Diosdado? Que el lenguaje que utilicemos lo entiendan los seres humanos normales. Sea motivante, lleve un sentimiento, lleve una energía, lleve una poesía.